intentando. ¡Vuelve! Este es el fuerte. Parece que nadie ha pisado este lugar en siglos. ¡Hola! ¿Máximas Matanzas? ¿Talia? Es obvio que alguien... Tal vez dejaron una nota. Querían que lo siguieran.
Clara, los chicos de Máximas Matanzas estuvieron en el fuerte. Hay un desastre y rastros de tiroteos por todas partes. Eso suena a algo que ellos harían. ¿Puedes seguirles la pista? Sí, encontrarlos será fácil. Eso es lo que me preocupa. Rápido, Dani. Un ocupante. Parece que estaba en el lugar y momento equivocados. ¿Trataron de escapar con eso? Idiotas. ¡Mierda! Coño, el Saturno no puede ir más lento. Esta noche tengo una cita. ¡Ah! Esto no es el fin. Oye, ayúdame. Gracias, gracias. Como digas. Sabía que iba a salir raspando de esta. Ugh!
Vaya. Los Olúas deben estar cuidándome. Esa música debe ser Máximas Matanzas. Cojones, alguien más los encontró. Pinga, pinga. Espero que no sea muy tarde. Clara, creo que encontré el escondite de Máximas Matanzas, pero los soldados de Castillo llegaron primero. Parece que se divirtieron antes de pedir refuerzos. Dani, ya lo sabes. Haz lo que sea necesario. Carajo. El médico está de guardia. Manténganse alerta, tiene que estar cerca. ¡Voy a subir! ¡Cúbranme! ¡Cuidado! ¡Hay un asesino! Thank you.
Buenas noches. Dios. Esos eran todos. Está bien, ya voy. Por favor, no siento las manos. Órale, los infelices me atraparon mientras dormía. ¡Salva a Talia! Fuerzas contra penetrantes,
Sí. ¿O qué, carajo? ¡Ah! ¡Pinga! Tú debes ser Talia. ¡Muévete! ¿Qué coño? Oye, ¿me puedo quedar con esto? ¿No? ¿Sí? ¡Órale! Rescataste a Máximas Matanzas, el mejor grupo de todo Yara, carajo. O sea, yo lo habría hecho por mi cuenta, pero no podía dejar de llorar. ¡Fuera de aquí! ¡Me llamo Bicho, güey! Soy de México. ¡Sáqueme de aquí, carajo! ¡Ya que me escuchan! ¿Te portarás bien si te dejo salir? ¿Mi amor? ¡Jódete, Talia! Oh, pensé que querías esconderte como una perra cobarde. ¿Quieres morir antes de ir a Estados Unidos? ¡Ay! ¡El gran héroe Paolo! ¡El caballero que cuida a su chica escondiéndola en un pantano apestoso! ¡Maldita puta! Oh. ¡Coño! Solo son caricias. Bueno, bueno. ¿Saben algo de libertad? Clara García me envió. Éramos libertad antes de libertad. ¿Quién crees que llevó a Clara a su primera protesta cuando quería vivir en una puta biblioteca? No, me importa. Clara sabe que sus discursos no convencen a nadie de unirse a libertad. Necesita la voz. Descuida, Talia es una mentirosa de mierda como tú. Bienvenido a casa feliz. Son unas bestias. ¡Oigan! ¡Los soldados ya se fueron! ¡Salgan! Buenas noticias, Clara. Máximas Matanzas está a salvo y tienen un campamento bastante decente aquí. ¿Las malas noticias? Libertad les importa un carajo. Dales tiempo, Dani. Han sufrido bastante. No podemos derrotar a Castillo sin la voz de Talia ni la disciplina de Paolo. Solo tienes que ayudarlos a encontrarlas. Bueno, Clara. Voy a confiar en ti esta vez. Yo sé que Paolo tiene mucho que hacer en el campamento, pero necesitamos ayuda aquí. No jodas.
Oye. Dani, es un cocodrilo. ¿Listo para grande. Ensuciarte las manos? Si piensa que puede venir aquí y decirnos qué hacer, puede sentar a comer mierda. Veamos qué tiene para ofrecer. Justo el chico primero. Que quería ver. Enviaron a Dani a ayudar. No necesito la ayuda de Libertad ni de Clara García. No hay nada que lo respalde. Vivimos en un pantano. Vamos. Vivimos en un pantano. Necesitamos toda la ayuda posible. Quiero volver a vivir en el lugar. En la se ve mejor, ¿no? Es gracias a ti. Me arrojen en una celda. Y un poco por mí. Quiero hacer lo mismo con mi novio. Pero ¿cómo sabemos si Libertad está realmente de nuestro lado? Es un. Dani, ¿listo para ensuciarte las manos? Los disparos empezaron en la parte de atrás de la multitud. El chico que quería. A ver. Hola.
El lugar se ve mejor, ¿no? Gracias a ti. Y un poco por mí. Una cara nueva. No joda. Qué bien que estés aquí. ¿Quién te dijo eso? ¿Y ese cocodrilo qué? ¿Piensa que puede venir aquí? Decirnos qué hacer. Puedes contar a tu mierda. Armas de verdad, coño. Roba armas de destrucción masiva. Es por tu bien. Sabía que volverías por mi mercancía, Dani. Lola te dice hola. Cojones. La vida de los guerrilleros puede ser demasiado aburrida. Carajo, me gusta tu estilo, guerrillero. Thank you.
Hola. Hola. Sigues diciendo mentiras. Hay más gente de la que esperaba. ¿También son músicos? A Talía la siguen soñadores tan tontos como para enfrentarse al Ministerio de Cultura de Antón. Solo me aseguro de que no nos apunten a nosotros. Pensé que era el único desertor. Papá era entrenador del ejército. Era el quinto de la familia hasta mí. ¿Qué pasó? Me expulsaron. Cuando papá se enteró, pasé de ser su favorita a ser un bicho raro. Me lo dijo. Coño. Era un trance en el ejército, amigo. Tuve suerte. Talía me atrapó robando su equipo, pero en lugar de entregarme, me dio una oportunidad. Libertad puede ayudar a todos. ¿Libertad? Cuando Castillo ganó, reclamamos con Clara. ¿Y qué conseguimos? Clara huyó para jugar a ser guerrillera. Talía terminó en la maldita academia de María Marquesa. Y yo tengo que pagar una deuda enorme por sacarla. ¿Con quién? Con Bembé, un traficante. Una vez que le pague, Talía y yo nos largaremos de aquí. Déjame ayudarte con eso, Paolo. No pedí limosnas. Bien. ¿Por qué te fuiste del ejército? Golpeé a mi instructor en el cuello. No soy madrugador. Segunda. Bembé está en la iglesia.